Y quiero hacer una pregunta que involucra aquí a mi pana Rafael. <laughs> Mira, cuando yo tenía 35 años, Luis Nasser, que era en esa época el gerente de Claro, me dijo: A ti te gustan las leyes, no me dijo, ¿por qué no estudias leyes y te gradúas de abogado? A los 35, y yo dije, No, pues ya es muy tarde. Le digo: ¿Cómo voy a estudiar leyes yo ahorita? Imagínese, Luis, ¿cómo va a creer? A los 40 hubiera sido abogado, tengo 53, llevaría 13 años en el ejercicio de, 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 de la profesión. Si uno, que el hombre está a tiempo para estudiar una, una, una carrera que a él le interese, ¿tú crees que es potable estudiar de, de más viejo? ¿Y por qué estudiaría leyes? Qué bacán. Personalmente, qué pereza. Ya. No lo haría ni loco. ¿A los 35 no lo hubieras hecho, crees tú? No. No. Es que no, no, compadre, no. La, la, la vida formal, la universidad. A los 35 años, a los 40. Me parece una locura. Claro que hoy es online. Hoy es online. Pero puedes ir en persona y conocer gente fabulosa. No quiero conocer gente. <laughs> pero es que tú ya estás hablando en el presente, Luis Miguel. Pero a los 35 uno está todavía fresquito. Sí. Lo tú, puedes hacer. Déjame decirte algo. Increíble <laughs> que traigas eso a colación. Me acaba de pasar. Me metí a Ligat ajá, a estudiar en línea. Y no pude. No, no, porque no. Tremenda presión. No, no, no hay tiempo a esta edad. Cuando estás en 36 años. ¿Qué, qué edad tienes tú? 36. 36. Yo a tu edad tenía dos hogares. A los 36 años tienes tiempo para todo. Lo que te falta es disposición. Claro, sí. Era de 7 a 10. Y ese horario a esta edad es un horario de tráfico alto. No puede. Era de qué hora. Y qué la hora? carrera estaba preciosa, todo precioso, increíble. Una carrera, por cierto, para los que quieran, IGAT está espectacular. Las carreras digitales están espectaculares. Y de producción también. ¿Y qué te ibas a meter a estudiar? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la carrera. Market... ¿Como marketing <laughs> digital? Producción y marketing, algo así, ni me acuerdo. Pregúntale a Gustavo Ay, que sabe que él fue el que me enganchó. Mi hijo estudia Derecho Online. Ah, Inglés Online. Yeah. Es un chico online. Claro. Y estudia desde la casa, tranquilo. No tan tranquilo, la presión, la concentración. ¿Nico es tu hijo? No, Emiliano. Ah, ok. Nos está viendo Emiliano. ¿Ya, ya tiene Emiliano? Criatura inocente, 22 años. ¿Criatura ¿Ah, <pero> inocente? <laughs> ¿Qué inocentes? criatura? Pues hijo tuyo, criatura, debe ser un pobre hijo de puta, no. inteligentísimo, sabidísimo. Cri criatura inocente que no tiene la culpa de los errores y hasta los horrores que cometimos con su madre. <laughs> claro, pero sí, qué claro, nota. Claro. ¿no? ¿Y cuántos <laughs> hijos tiene, hermano? Uno. Ah, ya, él es tu hijo varón, el, el hijo, el propio. Pero no tienes por qué estudiar eso. Y si se mete en una carrera, no pensando en el tema de hacer plata ni de ejercerla, sino una eh, carrera de crecimiento eh, intelectual, de, un, de una búsqueda de información. Puede, podría Una persona podría a los 36 años estudiar antropología, en, estudiar ciencias políticas, <laughs> estudiar sociología. No te, ima, Tú te imaginas el cerebro. Es que. No te, tú que eres un autodidacta nato, tú, eso te iba a decir, verdad. ¿Tú sabes? Nato y neto. Nato y neto. Es que eso es lo que te abre realmente eh, el mate, porque dime si me equivoco, esto puede ser conflictivo, pero tú creciste, digamos, eh, estudiando el teléfono. Tu información viene a través de un medio digital. Totalmente. Entonces, claro, no, tú no tienes un contacto con un conocimiento que venga de otro ámbito. Que en mi caso, yo, yo soy bachiller de la República. Tú estudiaste. Luis Miguel? Ciencias de la Educación, eh, deserté a los... en el tercer semestre y me gradué, aunque tarde, pero me gradué licenciado en Comunicación Social, ah, Universidad sí Central ah, de Ecuador. ¿Y, ¿Y, hacías, ¿Y hacías política y hacías relajo no. o estabas tranquilo? No. Sabes que yo eh, detesto las multitudes, eh, no me gusta... Las multitudes incluidos los conciertos, así. Sí, las montoneras, tengo fobia a las aglomeraciones. ¿Y tú, ¿tú no vas al estadio? No. no. Digamos, voy porque me obligan, tengo que trabajar. <laughs> claro, claro. No, evidente. No, no iría ni loco a un estadio de fútbol. <laughs> no iría propia. Loco. <laughs> Tienes televisión. Claro. Tienes los partidos en 500 pulgadas. Eh, una tecnología bestial, repeticiones desde todos los ángulos. Come pizza, estás en calzoncillos con tu hijo, con tu novia, mientras haces el amor viendo el fútbol. Claro. Meterte en el estadio. Sí, es, 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 es extremo. El estadio es una sensación extrema. Yo una vez me fui con mi hermano menor cuando él tenía como unos 12 y ya era un fanático poderoso del fútbol. Mi hermano se llama Marcelo Crespo, es un pronosticador y, y un estadí, estadístico del fútbol. Y me, me, nos metimos al, al Estadio de Barcelona a ver un clásico y tuvimos que escalar unas rejas. Y había sangre y gente y violencia, fue una cosa terrible. Una nota. Además, Además, que todavía vas al estadio. Ya, yo, no, yo, yo, no voy a, yo no he ido al estadio nunca, por eso que yo <coughs> nunca digo que soy realmente de un equipo. ¿Sabes lo que yo siento? Y puede crear un pito, pero yo siento que el fútbol es como una excusa del, de mucha gente para joder, emborracharse y gritar. Y, y yo creo que no solo es la fanaticada, es el tribalismo. Es Es como un... Es, es como... Pero es que eso es, ¿no? Hay un tribalismo profundo. Eso es europeo, eso es tribal para ellos, creo yo. Todo el mundo es, es la misma payasada. El fútbol, créeme, debe ser por el paso del tiempo. Ya el fútbol para mí es una actividad profesional, pero ya estar en línea de fuego, en el estadio, entrevistando a las estrellas, eh, abrazándome con el que es y el que no es, busco ser un héroe de salón. Comodidad, confort. Ese, esa es mi lucha, le decía a esta niña hermosa que me recibió. Comodidad, confort, disfrutar mi soledad. Allá la gente que haga lo que le dé la gana, hermano. No, no claro. cuenten conmigo. No, claro, tú, con, con el micrófono, y te, pero ¿te encuentras pasión en descargar en la radio y joder con la gente sí. y ser tú mismo. No, claro, ese es nuestro oficio. Eh, Ustedes dos se parecen bastante, sí saben. Este es un clásico nacional. Ustedes se parecen bastante. Esto es un encuentro de titanes. Es que yo soy fanático. Yo te tengo que contar cómo cuando comenzó mi fanatismo por, por Luis Miguel Valdés. Es que mira, yo iba, tú digas eso es sorprendente. Tú no eres fan de nadie. No, pero este es un caso. Este es un caso especial. Y es que yo iba subiendo la cordillera hacia Quito en un en un aveo del 2014 que yo me había comprado, subiendo. Y era un mira cómo es la vida. Era un 25 de julio. Eran las fiestas de Guayaquil. Ya. Yeah. Entonces Luis Miguel estaba haciendo una, una conversación con la gente acerca de las fiestas de Guayaquil. Y claro, hablaba muy bien de Guayaquil, con toda la poética del man, era una descarga increíble. Ya los manes sí. se reían entonces, y entraban llamadas de guayacos que vivían en Quito, felices de escuchar a Luis Miguel en su descarga. Y de repente llama a una señora con ese acento poderoso de Quito, ¿no? Pero ese del sur, potente, ese que parece como ucraniano, ¿Se ¿sí ha escuchado? Sí. Ah, que es una, una hueá es como es fuerte. <laughs> Mezclado con Quichua. Es mezcla Ajá, ah, claro. Y, y le dice, oiga, déjese de hablar de esos guayaquileños. Yo no sé hacer acento, por eso no voy a hacerlo. Pero eh, dicen, déjese de hablar de, 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 de estos guayaquileños de esa manera. Sabe que ya estoy harta de escucharlo hoy día, hoy día usted está insoportable, Valdón, no quiero escucharlo ni un segundo más. Si le gusta tanto Guayaquil, lárguese a vivir a Guayaquil y cerró el teléfono. Y hubo un silencio en la cabina donde alguien sepulcral, se, ah, se, se, un incómodo, incomodísimo, hasta que alguien ya dijo por ahí, bueno, la señora estaba un poco brava, pero continuemos hablando de, de esta ciudad y el otro le siguió la posta y Luis Miguel seguía en silencio hasta que sabe lo que dice, ¿sabe? de la nada sale la voz del man, pero te lo juro desde el fondo de la cabina. Esta vieja de mierda, dice. Eso dije en no. el Te lo Creo. juro, te lo prometo que lo dijiste. Pero acá Man. casi me choco en el carro. Sí. Esta vieja se de mierda. Se debe haber filtrado, ¿no? Se debe haber filtrado. ¿Por no, porque claro. lo escuchó en vivo. No, pero claro, sí, claro. pero se claro. Le debe haber filtrado. A ver, que, quedó, de abierto que... el, quedó abierto el micrófono. Claro, o se le salió del... Yo no sé, pero... Oye, yo me reí yo tanto. Soy guayaco, yo soy guayaco, ñaño. Yo soy guayaco. guayaco, ¿no? De, 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 yo, yo no sé, me tocó nacer entre montañas, pero yo soy del llano del último puerto del Caribe, de, de, de la furiosa Guayaquil, esta es mi ciudad. Habla Guayaquil. Tú, claro, que lo sepan en propio. Que lo, es propio, en Quito, propio. Que lo es que sepan pregunta, en Quito. Esto tiene que tiene que haber una escuela valdiana val, <laughs> o crespiana, porque ustedes dos tienen la puta misma escuela pero, y es una locura pero es pero poética. Es que somos de la misma. Plazuelas. Eh, Son de la misma generación además. Tú te has codeado con la plebe. Tú claro, eres... yo de, es que yo de chico yo, era un abur... yo me aburría de, de la norma y leía porque mi vieja me daba de leer, entonces yo buscaba ir a la Pero tú, calle. tú eres cremita, tú eres cremita. Es cremita, cremita ¿no? Claro. ¿Tú, ah, tú no tienes crema. No, yo soy indio del. indio de Quito. Por eso es más bravo, más arrecho. Claro, siempre en desventaja, pues, brother. Pero tú, tú, tú seas rosado con la plebe, tienes, tienes eso que ahora por, llaman calle. Por curiosidad, por curiosidad y no. Ni, no por actitud ni por sabiduría, yo era como un observador, Explorador. como una mosca en la pared que observaba. ¿Llegaste estas cosas. a hacer en algún momento puñetero de cuadrarte no, y no yo, tener miedo? ¿Nunca, nunca.? nunca. ¿Cobarde? Una, pero, no, <laughs> yo, sí, yo, yo y, también. Y, yo, total, pero, yo, cuando, <laughs> es que, pero con la boca hacías que se ahueven y no peleen, ¿sí o no? no y siempre llevándome con los más grandes. Sí, es que yo, cuando a la gente que le encantaba pelear en los 80 era un deporte nacional. Y lo que yo hacía cuando me buscaban puñetes por las huevas era que ya me sacaban de la fiesta a la calle y yo les prendí un tabaco. Claro. Pac, y y pero comenzaba a con no, estilo? No, claro. Con taba clase? Tabaqueaba, así le decía, año, pero a ver, ¿cómo es la huevada? ¿Qué está pasando? Sí me explico. Y ahí lograba Como mafioso. Lo, 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 trataba de bajar esta furia de esta otra persona que yo no tenía, es que yo no tenía furia. Claro. Yo estaba en la gozadera. Entonces yo trataba de, <laughs> de pero, en, pero en, en, la jodienda. en la jodienda, pero en un momento dado, cuando ya te pegan un puñete, yo siempre tuve miedo. Pero cuando te pegan es lo mejor del mundo, porque te das cuenta que no te va a pasar nada. Así te peguen duro, te levantas al día siguiente y estás así como chucha. me sacaron sí, 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 Y ya pasó. Sí. Y de ahí ya, ahí sí perdí miedo y peleé unas dos veces, pero nunca yo he sido de esa hueva. Sí. No, nada. Osa o sea, pero no llega hasta la vulgaridad, No, al salvajismo. Al salvajismo. <laughs> era salvajito de otras cosas, de otras cosas era salvajito. Y tú eras pacífico. ¿Cómo fueron tus ochentas? Mira, yo, yo la verdad te digo, bueno, estudiaba, pero mi swing era perder el tiempo. La comer mierdería. Ese era mi, mi piquete. Estar hablando huevadas con los panas en la esquina, en el barrio, jugando pelota, jugando fútbol. Yo era, yo era un punterazo, ñaño. Señores, era un punterazo. Lamentablemente mis condiciones físicas no estaban a la altura del desafío. Deserté de, de temprano. Pero, Pero jugabas bastante duro. El lindo las... el fútbol con, con los panas, entre borrachos. Claro. Ah, okay, claro. No, el fútbol del, el fútbol del barrio. Y siempre, y siempre el fútbol se ha asociado con hasta, la biela y con la biela. siempre se tomaba antes biela de, después del partido en las calles. Y así se forjaron grandes sí. alcohólicos. Claro. Como así y así. Pero, y ahí se, pero se quedaban de largo la gente en la calle y, ahí, y así mucha gente se forjó en el trabajo. Oye, eso, eso es muy ecuatoriano, qué bacán. Es, cuando están con la java y se sirven el vaso, eso es nuestro. Y, sí. y queda el vasito plástico y al final, antes de pasártelo, como que el conchito lo tiran. Es que eso ya saliva, ¿no? No, pero los británicos beben cervezas como salvajes, los alemanes. <laughs> sí, claro, eso, ese es el origen de la que... No, pero de ellos. Claro, los alemanes toman cerveza, pero no toman cerveza. O sea, ellos toman en la botella, no se sientan en la calle con una java y un vasito plástico. Todavía ¿sí? eran eso acá: chupar en sitios públicos, sí, en sí, parques, sí, 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 en chup, plazas. En Guayaquil chupan así, yo fatal. creo. Sí. <laughs> fatal. Te, te hablo un borracho. Yo fui un borracho de barrio que se acababa el fútbol y te apoderabas del parque. Claro, y se apoderaba y después plomo. Claro. Fatal. Una conducta desagradable, insana grotesca. Hoy soy enemigo de los borrachos porque ya no bebo. Enemigo. Es que no hay nada más feo. Yo no sé. A, a ti no te pasa que... A ti no te pasa que tú estás... O sea, yo, 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 yo no puedo estar con gente que está chupando y yo no chupar. Yo tú también. puedes hacer eso. Has podido durante años. Cuando, o sea, has podido durante años y todavía puedes estar en una fiesta que la gente está chupando sí, y tú no estás pero, chupando. Pero, pero ¿sabes qué? Lo que no puedo es vibrar al mismo nivel. Ya. No puedo vibrar a esa energía. Es, es que una... Claro. Porque hay una energía del, del, del alcohol que es de cariño, que te acerca a la gente. Ajá. Que se rompe, ese. ese te, te, te desinhibe. Claro, te desinhibe. Y claro. te acerca y uno. Y, y, y se te acercan y tú piensas, ¿y cómo me acerco? La o sea, calidez estás, tienes, te de, te de la piezo, gente. Te piezo. Piezo. Es que es el aceite, pues. Eh. No tienes el aceite. No Oye, ¿cómo es la historia de la canasta navideña? Escuché, ¿Seguro? pero no, no tengo bien el contexto. Anécdotas bien cojudas, pero que hicieron fortuna. Esa debe ser. No voy a Me encanta dar el nombre. que siempre relaciona con la plata. Me encanta o esa fortuna, huevada. O fama, claro. no, no voy a dar el nombre, el nombre de la empresa radial, pero en una, en un 31 de diciembre, en una Navidad, la canasta, la tan esperada canasta que te sientes millonario por un día. Claro. Llegas a tu casa como campeón, te reciben eres, y, puta en alfombra roja te Cuando eres pobre, pero. Claro. Y, pero daban pavo y toda la. Ya después. Ah, ¿no? ya, ya. En esa época, 1992, era una funda de harina de, de maíz, una funda de harina de trigo, una funda de harina de, de arveja y una funda de harina de pescado. <laughs> esa es la canata. Qué <laughs> <es> deprimente, puta. <laughs> no te pueden dar eso. Como que fuera perro ñaño pura colada. Claro. Eh, una lata de, de duraznos, dos quimbolitos y una botella de trópico. Esa era la canasta. Una falta de respeto. Claro, una falta de respeto. Hoy que me pongo a pensar, si ¿sí está más o menos la canasta. O sí estaba más o menos. O sea, pero para hacer, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué Coladas, puedes hacer con todo ¿Y eso? qué más vas a hacer? Colada. Claro, pura colada. Con papa ¿Ustedes y... dos cómo se conocieron? Porque ustedes ya se, tienen su, 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 como su, como se conocen un poco no. Swing, no. Es, es swing. O solo es reconoc... swing es, su, es... es Swing, pero es swing. personalmente contigo, una vez en eh, Canela. En Canela, donde, donde estaba Yalal, eh, que, que tenía un programa con, con, Rodrigo. con, con Rodrigo, ahí también eh, iba Luis Miguel y yo un día fui, estaban, ellos me estaban entrevistando los dos, y estábamos conversando, yo lo veía, que el hombre estaba allá, pero claro, como lo había escuchado en la radio, nunca lo había visto físicamente, pero le escuché la voz y de alguna manera dije, este man es pues. El de la radio, porque yo además yo, ya, yo grabé la radio redonda en la radio, pues entonces ya escuchaba todo el tiempo y tenían programa en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Era una locura. O sea, te sí, podía escuchar de mañana y de tarde, imagínate. Entonces yo ya le escuché la voz y dije, ese man es. Y le digo, oye. Y así al aire en la entrevista le digo, y aquí el pana que nos acompaña, él es Luis Miguel Baldino. Sí, dice Y yo le digo, ustedes no son nada, acá está el hombre. ¿Qué fue ñaño? ¿Cómo yo me no escuché, Nos <laughs> quedamos conversando acá. Yo, yo creo que te serví un café. Así, sí, me parece que sí, como que me trajo un café sí, y yo, yo, yo te reconocí. Y de, ahí, y de ahí en persona no nos hemos no nos hemos vuelto no. a ver hasta ahorita. A través de nuestros o sea, representantes. Vamos a través de, nuestra, a través de, de, nuestros, de, de nuestros famosos managers. y sangrones representantes. <laughs> ahí sí, ahí sí. Y yo, y yo fui al, ¿sabes a dónde fui? A, ay, 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 al hueco, pues. ¿Cuál es el hueco? En el de. El de Estrada. Ah. Claro. y ahí yo me enteré que el hombre había estado en el hueco pues. y tú Entonces, pisaste el Dios mío claro eso. pues yo besé el piso Dije, aquí ha estado Luis Miguel Valdés no me mataste es que oye se me hace tan raro o obviamente no es raro porque eres una gran personalidad y justo algo así te quería preguntar eh, si tú te tuvieras que describir a ti mismo no porque ahorita estás en tendencia eres viral Luis Miguel Valdión con ustedes, obviamente. Andrés, hoy cuando presento a alguien... Ah, no, a, claro. Es que nos Preséntalo tú, por favor. Puedes no, presentarlo. Pero es que, ¿cómo no? Eh, les voy a presentar al, al ícono original y absoluto de lo que podría ser la sal quiteña con corazón del Guayas. Luis Miguel Valdión, <laughs> por Eso favor. El último sobreviviente. <risa> <risa> no, Ahora sabes. sí, ¿de dónde, ¿de dónde nace toda tu, 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 tu fiereza? Tu, tu, tu arrechera. Qué bien dicho, tu fiereza. Toda esa ira. ¿De dónde, de dónde nace eso? Eh, traducido a creatividad, a, a verbalizar lo que piensas y no, te, y no tener miedo de nadie y los huevos. ¿De dónde nace esa fiereza? La calle. El barrio. La esquina. Como dice. Pero un barrio dañado, quiero decir. No, 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 un barrio <coughs> o clase, simple, media. clase media. Un barrio clase media para abajo. Pero bueno, un barrio clase media y, y rodando por el mundo, como dice el bolero, eh, el cabaret, la mejor escuela, la cantina la liga barrial. El Ecuador genuino, ¿no? Las calles, el mercado. Claro. Que Eso... la gente no entiende que nuestra comida es tan buena porque viene del pueblo. Sí. Viene de la necesidad. Y del campo. Y, y claro, el campo. Que viene no de, es la creatividad pura. Claro, de la creatividad pura. Lo que pasa pura. es que yo conocí <coughs> las, las malas artes temprano. Sí. Andrés dice lo mismo, que era delincuente. Y yo no le explorador, creo. Explorador, explorador. Un explorador, un explorador es buena, es el explorador. Sí. ¿Y leías de adolescente o no? Sí, claro, era obligado. No, no había celulares. Claro, no había celulares. Leías libros, bueno, el periódico. Claro. Y, y papá tenía esa, esa manía que, que ahora me doy cuenta, lo más grande que me heredó el eh, Ariel Universal, el Ariel Juvenil, la Enciclopedia Salvat, el, el internet de aquella época, la Enciclopedia Monitor, que encontrabas todo, absolutamente todo, los clásicos griegos, todo el material. Entonces, pero ahí está, me está eh, 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 o sea, no solo es la calle, lo que te dio a ti es el, el hambre de conocimiento. Porque bueno, has tenido hambre de conocimiento. Que, que, que todos tenemos hambre no, de pero, conocimiento. No, pero no necesariamente toda la gente de un barrio social de media Llega a tu nivel intelectual, a tu nivel... ¿Me explico? Ni de ningún otro... So, ni, ni, y de ninguna otra franja o sea, social tampoco. Lo, te o sea. estás minimizando. No, lo que pasa es que, <laughs> mira, el conocimiento es infinito y de verdad que somos ignorantes. Eh, yo me considero una persona ignorante. Pero, pero... Hay unos dos, tres temitas que los, los vienes leyendo, los vienes estudiando, investigando desde hace mucho tiempo y el más burro aprende, ¿no es cierto? Conoce algo. Creo que mi vuelo intelectual es el promedio, eh, eso sí con sal, con piquete, ¿no? Que, que, que solo nosotros tenemos. La magia. Que solo nosotros tenemos. Esa es la búsqueda, es, es una búsqueda realmente de, 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 de identidad también y de ver cómo funcionaban las cosas. Tus primeros pasos en la radio, ¿a, ¿a los cuántos años fue? 19 años, 1988. Ah, ok. 87, okay. 88, diciembre, enero, nueve emisoras centrales. radio bien hecha del Ecuador, Carlos Efraín Machado. La radio te da velocidad mental y de palabra, ¿no? Ah. Ayer lo escuchaba Yalal eh, aquí afuera. Claro, es que, claro, es que eso puta? Puta. rapidísimo. ¿Qué ¿Qué hijo de puta? Y en esa época, todo, en época En esa época también se grababan programas, pero se hacía en vivo el, el, el trabajo en, la, en su mayoría o no. Sí. En vivo. Sí. En ¿Y vivo. de uno entraste a hablar de fútbol o qué? Sí, fútbol. Eh, en los años 80 esto era un pueblo. Ya, claro. Esto era un pueblo. <laughs> claro, sí. Y, y, y el locutor, el, 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 el digamos, el patrón era. El correcto, el tipo que vocalizaba bien, Ajá. con mucho respeto a la audiencia. Ajá. Muchísimo, una finura de los locutores de esa época. Claro. Y claro, después todo se pudrió, ¿no? <laughs> claro, y ahora estamos nosotros aquí. Claro, así ha sido, así ha sido. Yo vengo de esa radio solemne. De esa radio solemne, con una voz también un poco impostada, ¿no? Esa claro, es, se imposta claro. la voz y se habla así... Y claro, todo se vuelve algo un poco. Es irreal, es irreal, es rarísimo eso, ¿no? Pero tú siempre hiciste comentario, nunca, nunca, nunca has narrado. Sí, narré, claro. Así narré, comenté, compré tabacos a los jefes. Hice absolutamente todo. todo. Comercial. Ya. Eh, sí, sí, mi trayectoria radial, yo creo que es lo mejor que he hecho. Por, por la cantidad de tiempo, obviamente. Claro. Y porque la radio tiene una magia. Tiene una. Sí, ¿no? Sabes que he visto... Que los fuerza. que hacen radio están preparados para cualquier ámbito con cámaras, con... Eh, 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 ya tienes una velocidad que estás más adelante que todos. Es ver, yo sí creo he hecho radio? Yo ¿Y? sí sí, claro. Yo hice cinco años radio con Diego Arcos. Wow. Diego Arcos Saavedra. Con tremendo Arcos Avedra, tipo, sí. Tremendo. profesional. Sí, él es una persona bella. Aquí estuvo sentado donde está Rafael? Fueron cinco años sé. un programa sí, seguido se, ustedes. Todavía se más. Llamaba... Sigue, sigue vivo el programa. Se cinco llama años, 14. Se, cinco años, años. Ah, es es el... mucho tiempo. Sí, yo hice, hacíamos de, a las dos y media, de, a las de dos a tres y media hacíamos. Pero éramos variedades. Entonces hablábamos un poco de deporte, pero habíamos convencido a la radio de poder hablar locuras de todo tipo. Arcos es una enciclopedia. Es una enciclopedia, sin duda. Y además es un trabajólico intenso. Pero adicto al trabajo. Adicto al trabajo. Pero yo, ya está cansado. Ya, ya está, ya me está más cansado. Me lo topé en. Ya, en eh, ya sí, Marimba. ¿Ah? O en Sao Paulo. Ya. Y yo nunca había, igual que contigo. No habías conversado me con él. Me compró un libro alguna vez. Eh, yo le he visto muchos años y por primera vez nos dimos la mano en en Brasil. En Brasil. Yo siempre había tenido una gran impresión de él y, y no me defraudó. No, claro. ese, es de la misma, ese es el mismo nivel que usted, filósofo. El siglo yo paraba un ecuatoriano. En la esquina de donde yo pagaba, paraba en la urbanización del Salado, en esa esquina paraba Dieguito también. Él era un deportista, él jugaba béisbol, béisbol claro. ¿Qué deporte tan feo ese, no? No. <laughs> ¿Por qué, ah? Inentendible para el ser humano común. Es que, <laughs> claro, sí, sí. Es sí. Claro, es que, eh, Como eh, las macatetas eh, del deporte. Es una, y, y uno no termina de entender las reglas. Yo, yo jugué béisbol de chico en Fati y juego béisbol con mi hijo. Y veo, eh, me, me salta el algoritmo, me bota clips de béisbol. Ajá. Y yo a veces yo no entiendo qué está pasando. No entiendo, porque hay unas reglas nuevas rarísimas. Igual que el fútbol americano, ese es un deporte para normales. Eh, sí, eso, eso sí me parece un subdeporte. Eso sí es una cosa... Ah, no, el, de, el ¿tú, fútbol tú americano sí es espectacular. A ver, hay deportes que ve, mi papá, que ve mi papá, que cuando los ve mi papá, yo me puedo sentar horas con él. ¿Tú sabes que cuando tú tienes tu Formula papá, 1? no, tampoco. Bicicleta, mi viejo es adicto a ver bicicleta. Yo no podría sentarme a ver bicicleta, cómo suben lomas a, a, a 20 kilómetros por hora y verlos y verlos. Pero cuando me siento con mi papá, pasa un momento maravilloso. Soltero. Porque ¿no? se, saben los se saben los nombres, se saben las curvas. Me dice, mira por dónde manejan, por dónde. Y mira, iban ellos con. Y qué bacán que es escuchar a mi papá explicarme los deportes. Es que la pasión es contagiosa, man. Pero yo creo que el fórmula, la Fórmula 1 no es un deporte. ¿Sabes qué pasa? Los humanos queremos ponerle nombres a las cosas, pero las co no tienen por qué tener las cosas un nombre específico. O sea, yo entiendo que tienes que ser fuerte y tienes que virar el timón, pero... O sea, bajen en una máquina de acero, me explico, sí. a 200 kilómetros por hora. ¿Qué deporte es no, eso? No, o sea, la pero concentración. que pierdan 15 libras, 20 libras por claro. carrera. La verdad es que sí, también. La concentración. La concentración. Ese es Pero para yo mí. no lo considero un deporte, con mucho respeto. Tienes toda la razón. Sí. No, no, pero ¿y la concentración? No es un deporte. Pero es que a lo que hay son características que pueden formar a una actividad como un deporte. Exacto. Pero no es como un deporte completo. Y tienes la concentración me parece la mejor acotación, o sea... Claro, es, 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 eso, es un, eso es la. ¿Sabes por qué es un es deporte? Todo es un deporte es la concentración, pues. Pero no, en verdad, ¿sabes por qué es un deporte? La intensidad. ¿Por qué? Porque mueve más plata, pues, ñaño. Ya, ya. Bueno, eh, ya, o sea, todo de, está bien. O sea, hay un ángulo. Yo te dijeron dos deportes: el, el rey, claro, el fútbol y el boxeo. Ya, ok. El boxeo, brother, es difícil encontrar a alguien que sepa de boxeo. Y poder conversar de boxeo. El compadre Martínez sabe de boxeo, pero sí es, es difícil, sí te entiendo. No, no, y Yo hablo no de historia mucho. del boxeo. De historia. La historia claro. del boxeo. Es, es una cosa apasionante. Sí, hoy sí, veo sí. más boxeo que fútbol. Hoy ves más boxeo sí, que fútbol, las sí. Las peleas de antaño, los clásicos. Claro. Ves una pelea, Tommy Hearns Marvin Hagler. Es una locura, ¿no? ¿y, la, y, pero, ¿y qué? ¿Las ves completas o ves los pedacitos? No, no, no. Unos resúmenes, porque el mundo de hoy es rápido. Es rápido. Y, y es conciso, conciso, concentrado, ¿no? qué pasó, rápido, ¿Qué, pasó ¿Qué pasó, ñaño? ¿Qué pasó, sí. Genio? No sé, tú tienes el micrófono más lejos que yo. No, Andrés lo no. no tiene más lejos que yo y me están haciendo que mueva y mueva el no, micrófono. Déjalo, loco, Déjenlo me concentrando. Está haciendo un buen trabajo. Escúchame, ñaño. Eh, ¿Todavía va a pelear eh, tú, eh, Jake Paul con, con el ingeniero. No, pero no hablemos de. Mike Tyson. No, Solo no, quiero no saber no. si van a pelear, nada más. Se postergó, se postergó se... momentáneamente porque eh, Mike Tyson se lesionó. ¿Sabes eso? ¿Qué piensas del, no, no. del boxeo influencer? ¿Ah? Un, un show, show es un... Pero que si sabes digo, que le han hecho bien al boxeo No, está al... divertido, perfecto, vayan, vean, paguen Claro, está, ¿Está bien? bien Pero yo no veo <laughs> una payasada tú, de Es eh, igualito que tú es la, Escúchame, ¿te acuerdas que en nuestro tiempo también habían Habían full peleas de box que eran un show Peleaba por... Que no, 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 no te voy a decir un boxeador, a, decir, específico. a dar la cumbre de las peleas Ajá. Tres peleas de los años 80 a ver. Tres peleas pero que Roberto Durán, Sugar Ray Leonard. Eso es. Una. No. La 1 y 2. 1 y 2. 80. Ya. Yeah. Otra, Sugar Ray Leonard versus Marvin Hagler, 1987. Tienes inglés gringo este, man. Oye, ¿no? ¿Y eso, buena pronunciación. Tienes eso? inglés gringo, qué loco. Oye, ¿y esos eran del mismo peso siempre? A ver, eh, Leonard, Leonard Durán en, la, en el peso Welter, 145. Ya. Yeah. Y eh, Tommy Harris, Marvin Hagler, eh, Marviles Hagler, Uh, 19, <laughs> en 1987 um, esa, esa, esa pelea en el peso mediano 160 libras o sea un poco más arriba el peso mediano peso claro, mediano. más arriba sí es que yo ni sé Walter, super welter es welter, welter super welter junior mediano y, y el peso mediano y forman ali forman, forman ali esa pelea es del 74 el 31 de octubre del 74 arriba. Estamos arriba yo tenía hablando, seis años no no estamos hablando seis arriba del 80 años. el combate del siglo del siglo moderno eh, Muhammad Ali Versus eh, George Foreman en quien Sasha Zaire en Zaire África. Ahí Bum, la Fania All Star. No, Ali o Ali Bumaye Y ahí tocó en vivo una banda de salsa. Fanny All -Star. La Fania All-Star tocó en ese concierto. Se salsa? lo llevaron a Zaire. Claro. La, la y superestrella Fania. Y, los, y ese personal que en esa época yo no sé cuánta influencia de salsa tenían, no creo que muchas, pero ya pues la sangre. O sea, qué bacán. Celia Cruz. Celia Héctor Lavoe Cheo Feliciano. Eh, John Motoro. Qué linda. De eh, toda pidea. la superestrella. Johnny Pacheco. Pete el Conde. Puedes hacer ese. ese. <laughs> Oye, y George, For, George Foreman, claro, ese sigue vivo y después se hizo millonario porque sacó el grill. Pues, ¿te acuerdas yo, yo de George compré, Foreman Grill? Yo compré un grill de No Foreman. dudo que lo tiene. Y todo, ya no sé si sí lo tiene. No, ya el, no, el, para el, La sanduchera nomás. No. Sino que puedes hacer carne ahí, ¿no? Sí, una, una dosis personal para una o dos Ajá. personas. Eh, claro, es un, el, el Foreman Grill que tenía. Y el piquete creo que ese creo que es de los primeros inclinados, entonces el jugo cae. Ajá. Con parrilla abajo, algo sí, sí. o sea, ahí él es el que lo Claro. El man es, es la marca del man. Te cuento que es yo millonario hasta las Qué bacán por... que digas eso porque yo en mi casa a, a mis perros que les compro ahorita descubrí corazones enteros de res de vaca. Qué rico. Corazones, lengua de vaca. Wow. En un lugar no voy a decir, porque después todo el mundo compra ahí. Les corto y les hago en la, en la de sándwiches. Y ya está. Son siete minutos porque la está haciendo por arriba y por abajo y las que tiene así le metes presión. Espectacular. Es espectacular. ¿no? Me he hecho matambres, me hago y yo solo utilizo el air fryer y la sanduchera. Usa la sanduchera para siete carnes. Vol Pero volvamos a este tema que yo les quería decir. Porque mira, eh, el deporte, el surf, por ejemplo. O sea, eso es, una, eso es como un arte mezclado con una danza y mezclado con la naturaleza y mezclado con muchas cosas. Yo a mi hijo le enseñé que el surf no es un deporte. ¿Qué es? Yo no. Yo le dije clarito, hermano, eso no es un deporte, mi amor. eso No, no de no, hecho, no hay más. ¿Qué es? es? Eso es una actividad humana de corte espiritual. Eso es como un Qué ritual lindo. antiguo, como una caminata de, de 10.000 millas. O sea, además es, uno, es una de las cosas más peligrosas del mundo. Es donde prácticamente se han muerto más personas en el mundo, en el mundo haciéndolo. Uh -huh. Entonces es realmente una actividad... ¿Y tú loquísima. practicas? Sí, todavía un poco, estoy tratando cada vez más. Aquí los dos surfeamos. ¿Tú también? Sí. Yo no surfeo hace años, pero sí, ahorita te aseguro que cojo una tabla y la rompo. Tiene su propio Andrés tiene me va tabla. a invitar a, a surfear. Ya ¿no? nos vamos a ir al mar de nuevo. Y, y tienen ya... Tres de cruceros? No, 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 no. Nosotros somos los que tenemos <laughs> amigos que nos invitan. Pero nosotros surfeamos <laughs> de la playa al mar. Pero en Guayaquil hay... Yo te podría decir que bastante gente que viaja, que viajan a, al sureste asiático a surfear. O sea, los guayacos van a surfear a Indonesia, Vietnam, a Vietnam, a Sri Lanka, o sea, donde hay Se van, los muchachos se van. ¿Ha surfeado? Y en Australia también. No. 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 Qué bacán, claro. sería un video. Si eres amigo del mar, ¿Tú enseñándolo a surfear. Eh, no, eso es un video. ¿Qué hay, joder, Eso es un video. No, pero no tengo ni idea. Y, no importa, este man te enseña. El equilibrio. ¿A ti te ya está parece está que Andrés sea un man que puede surfear? Pero lo hace desde muchacho desde, y lo hace muy bien desde claro, chiquito. Pero, pero ahora ahora muchacho. soy un man más clásico, pero obviamente. Pero escúchame eh, y haces algo de ejercicio durante el día. Estás haciendo algo. No, no, no hace nada. Tengo sí vida parece sedentaria. que caminaras, ¿Ah? sí parece que caminaras. ¿Por qué no estás panzón? Sí, estoy panzón, no se nota, pero, pero un toque estoy nomás. Ahí, subido de peso porque. <laughs> Tengo una vida sedentaria. Me retiré del fútbol hace 16 años. A los 40 largué de, 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 de la práctica de, del fútbol. Ah, lo cual. Sí, pero seguiste jugando eh, o, o, ocasionalmente hasta los 40. No, jugué hasta los 40. Ah, jugabas. Todos los fines de semana. Era pelotero hasta los 40 años. Me retiré ¿Qué? para nunca más volver y circulo en bicicleta eléctrica. No hago nada. Yo sé que esto está mal. Pero Yo a ver, que... pero sí mueves los pies, pues, ¿no? Sí, sí, camino de vez en cuando. Pero... No digo de la bicicleta eléctrica. No. No, no, no porque me provoca, deja que te lleve. me provoca daños a la próstata. Ah, ok. Soy prostático. Oye, párame, bol. <laughs> <laughs> tú una no hueva. ¿Tú tomas cerveza? No. No, cero. cero. ¿Por? ¿Por? Claro. Por la próstata. Ah, qué bien. Y claro, porque que... ya no consumo alcohol. Ah, Siete okay. meses. Ah, ya está. Se así. reían cuando eran 15 días. Ah, tres se semanas. Claro. Uy, bien, bien jugado. Siete meses. ¿Sabes lo que es para un alcohólico? Siete meses. Eh, yo, a mí, yo, 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 no, yo no he podido. O sea, yo, yo he pasado, soy honesto, yo he pasado de una etapa a otra. Yo simplemente hoy en día bebo, pero ocasionalmente, obviamente, que me caigo del, del me caigo de, la, del, de la furgoneta, pero eh, ya no me emborracho. O sea, eso es lo que, lo que he estado haciendo. Es un gran haciendo. avance. Es un gran avance. Un gran te agradezco, avance, hermano. No, me hace sentir verdad, bien eso. Gracias. Eh, te admiro. Yo, Gracias. No, yo le tengo miedo al alcohol. Le tengo terror. La última vez casi me muero. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué pasó? No, no, deshidratación. Eh. Ah, ya, ya. De, de insomnio. Insomnio. Resultado final. Escucharán, disculpen la redundancia. Ajá. Siete días chuchaqui. Siete, Siete días. chuchaqui. Cuarenta enfermo. ¡Qué hijo de qué puta! Bestia. La abstinencia. El claro. cigarrillo también. ¿De qué de fumar? Abandon ah, abandonado. El cigarrillo. El cigarrillo, ya, ya, ya. Ok. Claro. Pero esto en, en base a esa decisión de, ese, de, ese, de que pasaste ese, ese vi, mal momento. Vi un, un cataclismo. Sobre todo la energía. envejecía a los 55 años. Perdí energía. Claro, es que. ¿Y eso... ahorita quejaste en tomar? Oye, es que, ¿sabes qué, hermano? Te juro que yo. Eso te iba diciendo a ti aquí afuera. Ayer estuve donde un amigo muy querido que se llama Rodolfo Cronfle con mis compañeros de. Ciertos compañeros, no todos, porque todos. Hoy vine no, no, no... con un Cronfle. Ah, sí, con trajo. el número uno. Con el número uno, sí. O sea, me puse a las órdenes. <laughs> ¡Belleza! <risa> Oye, hermano, y estuvimos con los muchachos ahí de la primaria, donde Cronfle, eh, el grupo grande, digamos, nos reunimos más esporádicamente, pero a veces le caemos un par de gallos a, a, mi, a mi ñaño, y me tomé ahí unos Manhattan que el man había preparado en copitas. ¿Manhattan que lleva? Eh, yo no sé bien, creo que tiene, ¿sabes lo que tiene? Brandy, Campari y algo más. Uh, es sí, delicioso. Son esos fuertes como Negroni. Ajá, ¿y sabes lo que uh. es? Es lo que llaman bitter, es un... Es un Amargo. Ah, los amargos, gracias, los amargos. Me pegué tres y me fumé cuatro tabaquitos Uy. y hoy día de mañana estaba, o sea, ya, ya ni eso puedo, hermano. Es que le dejas del cerebro No, no pero oxígeno. los amargos son Alcohol fuertes. y la velocidad con la que bebes. Ajá. Yo yo, yo, te bebía en 15 minutos tres adentro. Eso es lo peor para el borracho. Lo... Colapsas y métele cigarrillo y cannabis, un cóctel peligrosísimo. Peligrosísimo. Pero, Se acabó. Uno, pero uno cuando es más pelado bien, hace eso como que, bien, que fuera hermano, una, un paseo. Eso es de pelado un paseo. De, pelado, un paseo. ¿Ah? Es un, de pelado uno hacía eso como que fuera un paseo y te levantaba chuchaqui nomás así. te comía Ducha un café. Ducha café, ¿cuántos son? Claro. Ah, <laughs> ducha, sí. ducha, ducha café, ¿cuántos son? <laughs> sí, con todo. ¿Y, el que, y la ducha de Quito es de verdad. Pues esa te, si el, de, el frío te templa. No, el frío, el, frío, el frío contrae. No hay peor chuchaqui <laughs> que el chuchaqui quiteño. Ah, no hay. A, a 2800 metros, una deshidratación eh, salvaje, alcohólica, un yo, guayaco, yo, yo tirando plomo y fumando. Yo, 2800 metros. Yo he terminado en la clínica en Quito do, dos veces por Chuchaki. Yo nunca tuve chuchaqui en Quito porque todas las veces que chupé en, en, en Quito Cuenca era con trampa. Ya. Nunca experimentaba. Haz el amor en Quito. Sí. 2800 metros. No tienes la intensidad que en el Guayas. Claro, es la plena, es la plena. Ahí se le da más suave, pero, a veces, pero hay, una, hay una durabilidad que se puede aplicar ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es? Uno descansa un rato y ahí regresa. Tú estuviste en Quito bastante tiempo. Te condiciona, año? te condiciona. Te condiciona. <laughs> y en todo esto que estamos hablando de esto, ¿cómo es, es que tú llevaste una dama de compañía en la marina? Hay una historia bacán ahí. Ah, esa es la de que también se ha hecho famoso. Yo no la sé, por si acaso. Te la pregunto porque... Salí con una etaira, digamos, eh, a un a una casa de pensión como dice el tango una casa de pensión de ocho dólares sería en esa época no estábamos dolarizados ya en esas condiciones nos fuimos a la casa de pensión mm. el mambo seis y media siete de la mañana necesito que me dejes se va a la casa yo me voy a mi casa el carro de papá auto yo también traído del Japón en barco 1979. ¿Sí? En, ese, en ese automóvil eh, procedía a dejarle a la niña en, en la Marín, en el populoso redondel de la Marín. Una sí. zona, pero, peligrosísima. Y repleta de gente. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? De gente? La Marín. La Marín. Ahí es peligrosísimo. Ahí venden, una, ahí venden una guata de sete. Una es... guata, una guata. Esa, esa. La guata con granada. Ya, claro. Y se llama en Quito. ¿Qué granada? El huevo podrido ahí. Te pone, en, en Quito te ponen un huevo duro en la guata, pues. Pero con... No. Claro. La guata viene con un huevo duro y yo yo, yo Podría no, funcionar. ¿no? Yo, a los serranos no Yo no me quedo Podría funcionar. Sí, sí, a sí. Los El raneo en vez del maduro, ahí sí no. A los serranos se traga con pan. La guata con pan. La guata con pan. Claro. ¿Qué ¿Por rigue? qué? Porque cierra, pues. Pero con granada Exacto. es lo máximo, haciendo una guata con granada. Y un aquí, el... gran puta. Ese aquí que te lacera el, el tejido rectal. Exacto. El, 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 te ¿Cómo te se te llama? Cera, el, el, el de soya, pero el, el de soya, el de es soya. Eso. Oye, y, y, pero la dejaste en la vereda. Eh, no. He ahí mi error. Ajá. Circunvalo. Paro el, el, automotor, en el, el ca, automotor en el carril izquierdo. Ah, ¿En carril izquierdo? Claro. ¿Ya? Seis y media de la mañana. Ah, ya no había nadie ahí. Pues. Habían pocos autos. Claro. Abro la puerta, o digamos, ella abre la puerta, paso un bus y se lleva a la puerta. No puede ser. Eh. Le dejó como acordeón a la puerta. No, de la vida real. En el, en el, de carro, la película, en el carro de la de tu, película. En el, de tu, en el carro de tu papá. En el carro de mi papá. ¿Y habían ingerido alcohol o estaban fresquitos no, sí, por la actividad? No ingerido alcohol por alcohol sí, por supuesto. Claro. Y, y llego a la casa, a la tragedia. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo le cobro? Claro. Si el que comete el error soy yo. No, no puedes parar en, en el carril izquierdo. No, pues no puedes cobrar ese billete, no, es culpa tuya. Claro, por supuesto. Llegué a la casa y la tragedia. Eh, llegas a las 7 de la mañana, sin vergüenza, descarado. Las llaves del carro. Pero tengo que informarle algo más, papá. Tuve un accidente. Yeah. Una, la puerta de un carro. Chuta, es un billete la puerta de un carro. Deben sí. ser unos 1.500. Sin horas. seguro en esa época. Sin seguro, claro, no, no se acostumbraba. Bueno, yo ganaba ¿qué? 200 mensuales. Chuso, madre. Ahora 200 mensuales, 300 mensuales. Claro. De, de comunicador deportivo, hermano. La última rueda del coche. Unos sueldos de hambre. Claro. Como en toda actividad. Tengo sí, que trabajar es. un montón. Claro. Para poder disfrutar las mieles, del de dinero, de, 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 digamos, de la solvencia y de la seguridad que mañana el desayuno estará en la mesa. Eso es todo. Es una, me parece una meta gigante que, que la hemos alcanzado. Dormir, sabes que mañana hay dos huevos, la fruta, el pan, eh, un cafecito, un agua aromática. Es una bella meta, sí. Es que es, que es así. Es la, y lograrlo así es increíble, realmente. Es que ¿Sabes que más medio regresas? Hubiera sido increíble que no le digas a tu papá que no tenía puerta el carro y que vaya y se suba en el carro. <laughs> ¡Claro! Imagínate, te hubiera podido hacer el loco ¿también? también. No, pero te hubiera matado. Pero yo digo, solo que si que, 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 ¿sí me explico, que el man vaya, se, fue, se va al trabajo y sube al carro. y O sea, y, inicialmente va a pensar que la puerta está abierta. Pues. Nada. Y tú, imaginas, ¿tú lo imaginas al hombre duro dándose la vuelta y viendo que simplemente no existe. Y, no y llegar desde la marina a la casa con el carro destartalado. Claro. La puerta que tendía de un hilo. Pero la, la ¿Y qué verdad. Pasó? Ya no pasó, no, ya no, no hizo que lo cubra tú. No, o te mando no, a no lo pagué casos. yo, lo pagué yo, entre él y yo. Yo ya era un hombre de 25 años. Claro. Pero claro. irresponsable. Voy a esto. Yo no concibo, no, 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 no podría entender cómo un hijo mío sale, sale como cualquier joven del mundo, a, a bailar a disfrutar de la vida y regresa a las 7 de la mañana con el, en estado etílico y con el auto destruido. O sea, como broma al chévere. Claro. Suena bacano, pero claro, fatal. <laughs> fatal. Disculpen, ya es la tercera vez que utilizo la palabra fatal. Pero es pero sabes que a mí me sucedió una cosa horrible, muy, muy similar. No hagan eso, <laughs> yo, no hagan eso, pero no, no, yo... y si lo hacen que sea en presencia de sus padres. ¿Tú has tenido alguna experiencia con tus hijos así de ese tipo? No, no pero una, una. Nada. No, mis hijos no, mis hijos. Es que no, bueno. bueno es que el mi sí, hijo tiene sí, 10 años. Siento, pero pero a mi hija Anita, que tiene 29 años. O algo que hayas pues, tenido que defenderla de algún de o sea, cosas, malcriado. Cosas así. Eh, yo me acuerdo cuando ella comenzó, cuando comenzó a farrear. Pues Ella siempre fue una gran lectora. Pero en su quinceañera yo me di cuenta que afuera en, en Salinas, digamos en, en el área de la piscina, estaban bebiendo con los muchachos. Y yo me di cuenta que eso ya era una libación elevadísima. Uh. Y esa noche conversé con ella, yo también me he tomado unos tragos y fue un, un, un bello encuentro. Pero ahí no he tenido más problemas con ella. Pero cuando yo era chico, yo perdí un carro. Porque yo estaba en una discoteca y había estado bebiendo. Y eh, me pareció. Claro, en esa época eh, todavía no era tan. Eh, no estaba tan en decadencia la sociedad y a veces te podían dar un trago antes de cobrártelo. No, o sea, hoy en día yo, eso ya casi no sucede, o sea, en bares anillados, pero en discotecas tú tienes que tener tu tarjeta y el trago está pagado. No es que te van a llevar un trago a la mesa y tú te ya te lo chupas y después ves claro, como, te eh, tienen retenida te la tienen tarjeta, retenida la tarjeta, pues. En esa época todavía no. A veces a veces podías escapar de esa realidad que ya estaban descubriendo esto, pero en todo caso me dieron, yo creo que logré que me den hasta como tres whiskies antes de, de que yo pague, porque lo estaba magando al man de alguna manera y eventualmente la cosa se puso seria y yo obviamente era una persona de 17 años. Y eh, ya me, me sentí intimidado por el barman y le dije, hermano, usted vea, le dejo el carro, pero deme dos más. Y le doy las llaves del carro y, y me doy me tomo dos tragos y amanezco en mi cama. Y claro, mi papá entra al cuarto y me ve acostado y me dice, ¿dónde está el carro? Y yo le digo, ¿cuál carro? Le digo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué me está hablando? Entonces, eh, chuta, se puso indignado y estaba tomándose un café en una taza. Y me tiró la taza de la, puerta de, la, de, la, de la puerta del cuarto. Yo alcancé a agacharme, la taza pegó por ahí atrás y me dijo, te paras en este instante y me traes ese carro. Entonces yo me tuve que parar, salir de la casa y me, yo no me acuerdo cómo fue que unos amigos míos, eh, los Ahmed, vieron a, un, a una persona manejando mi carro por Urdesa y lo hicieron frenar y le dijeron, oye, sí, el carro de qué es? ¿Qué estás haciendo en el carro? Y en lo que el man había hecho, que era otro amigo mío, era que había pagado la cuenta y se había llevado el carro a vacilar y estaba hasta las dos de la tarde. <laughs> eso, sucedió, eso sucedió. Qué, qué, ahí qué mí, nivel no, de irresponsabilidad, ¿no? La irresponsabilidad de crecer. ¿Sabes qué pasa? Es de crecer. Por eso es que uno tiene que darle bueno. más responsabilidad a los niños y yo trabajo en eso con bueno, mi hijo. Bueno, mano. pero ¿sabes qué? Más, más, también aparte de eso, yo creo que es... Que hay que enseñarles a tener un poco de miedo, más de, más de chicos, a ser tan locos, porque yo también veo huevadas que trato ni siquiera de, de no recordar. Y pienso qué estado mental tenía, y yo pienso que es como, ves que como que vienes de los 16, 17 años y te lanzas de segundos pisos, te trepas rejas, haces tonteras, y es como que todavía no tienes miedo. Sí, no, yo tengo miedo ya. <laughs> claro, ya, ya, claro. No, yo, Hace siete meses recién. Tiene sí, miedo. Sí, sí. Soy, <laughs> soy el, el, el tipo más cobarde. No, no, ya no te salgo en la noche. Tengo miedo de los asaltantes. Tengo miedo del alcohol de la sí de la... que te robe un taxista cuéntame la historia del L taxista que te robó les tengo miedo a las prostitutas sí. eso sí no te creo taxista sí? que te robó te robaron en serio no yo le robé a un taxista pero preferiría no ya, ya. no abordar ese tema porque ya son nuevas épocas es desagradable pero dime una cosa, ¿te sientes.? ¿Cómo ha sido tu viaje dentro de, 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 dentro de la sobriedad, digamos? ¿Sientes que tu mente.? Buena ¿Cómo pregunta. sientes tu proceso intelectual en el mundo uh -huh. y, y tu actitud? Porque siempre has sido una persona muy efusiva y apasionada. ¿Sientes que eso se ha mermado o mantienes esa, esa, esa locura? Es una pasión profesional. Ah, sí, ah. Profesional. Profesional. Para el micrófono. Yeah. Para la cámara. Claro. Es decir, ahí voto como votamos todo. Eh, ya fuera del escenario mi habitación. Yeah. Oye, pero me gusta el Me gusta, sí. Es. Este es Luis Miguel bien, Baldión Bien dicho, bien dicho, bien me dicho, gusta. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Eh, 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 y, y, y buen polvo verás Ah, sí, claro. Eh, polvo, ah, sí, claro eh. Por ahorita más tieso. Ese mantien, es uno de mantienzo. los requisitos indispensables para estar en la palestra, hermano. Una vida sexual activa, intensa y un pasado glorioso. Creo Bello. que he cumplido con la historia. Bello. Y hemos, y hemos cumplido con este programa que te juro que siento que es el más corto de todos. Todos los 48 de hecho, que hemos hecho. fueron 10 minutos, te lo diez juro. Por Dios. Min, esto, nunca he, he sentido que un programa se ha pasado más rápido. Y mira que, mira que el ritmo del programa ha sido totalmente sosegado. Sí, 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 sí. No, hemos, no ha habido mayor aceleración, pero ha sido una belleza increíble. Te amamos mucho y te respetamos Yaño. muchísimo. Muchas gracias. Somos, somos, somos genios de tu tribu eterna. Cracán. Brothers, mi admiración, mi respeto y mi gratitud. Gracias por, por haberme invitado.